municipio se había rearmado totalmente en la parte administrativa, en la parte gerencial, y ahora pues ha dado a conocer altas y bajas ya oficializando su plantilla. Álvaro, ¿te parece? Pasamos a conocer de una sola jugadores. De una sola vez, a ver, después de algunos días de suspenso, porque nos tienen esperando ya toda esta semana, ya solo quedan 5, 4, 3, 2, 1, y ahora es el día de, por fin Águila dio a conocer sus altas de cara a este próximo Apertura 2020. Mi pregunta hacia ustedes, ¿valió la pena la espera? No, señor. Y contesto directamente, no, para la expectativa que se creó, para lo que se ha esperado, para las comparativas que se hacen con otros equipos que ya terminaron y que han dado por cerradas sus filas, me quedan a deber un poco todavía. ¿Qué gusta y qué no gusta de las altas que se presentaron este día? A mí lo que, empezaré por lo que no me gusta es, de verdad tengo muy poco conocimiento acerca de la calidad de extranjeros que llegan, no tengo para nada conocimiento, hay uno en específico. Tú comenzabas hablando acerca de que hay uno que parece que se cayó. Maradona, cayó, ¿sí? De apellido Maradona, los tres... Claudio Oliveira Maradona. Correcto, sí. Tres, por cierto, todos de Brasil. Todo Maradona brasileño. Ahí va mal la cosa. Algo es para un wannabe, pero bueno, la cosa es publica. Que hace unos minutos publicó en sus redes sociales que gracias, pero no. Pero fíjate que me acaban de comentar que borró esa publicación, entonces siempre gracias, sí, pero siempre sí. No, pero quién sabe. No sabemos. A eso me refiero. Eso ok, ¿qué le, pero ¿qué le llama la atención de estos tres fichajes extranjeros? Que el padre era fanático de Claudio Paul Canigia y de Maradona, ¿eh? Porque sí, le puso... Lo... Bueno, futbolero, un argentino, ¿no? Radicado en Brasil, pero, en Brasil. Brasileño. O un traidor de no, primera. Fíjate que, obviamente con los extranjeros no podemos decir nada hasta verlos en cancha. Creo que por más que puedas revisar algún video... no es suficiente para saber la calidad que traen. Pero es confiable, porque recuerden que esta junta directiva lo que hace es contratar a un exjugador de Águila que radica en Brasil para convertirse prácticamente en el scout, ¿no? Sí, y él es el que trae esos tres fichajes. Sí. La confianza radica en que en temporadas anteriores ha traído fichajes que han dejado algo en el fútbol salvadoreño. Y específicamente de Brasil, ¿no? Específicamente de Brasil, exactamente. Ahora, lo que pasa es que también hay dos costumbres. Otra es que viene un contratista y te dice, le tengo aquí tres brasileños, dos uruguayos y un... Sí. Se los traigo el combo. Es una lotería, claro, ¿no? Pero si tienes a alguien que conoce el fútbol salvadoreño, que realmente ya sabe con qué especificaciones va a buscar el jugador... Creo que puede ser, en ese sentido, puede ser viable las tres contrataciones. Por ahí leí que lo único interesante es que puede resaltar en papel, ¿no? Porque como tú mencionas, hay que verlos en cancha, es que son jugadores jóvenes. Sí, correcto, sí, eso es lo más importante. Versus lo que nos tenía acostumbrado a él en la temporada anterior, ¿no? Eso es un paso hacia adelante, definitivamente. Okay. Porque igual, el nivel para primera división de El Salvador... Es muy probable que lo tengan, Álvaro, no hay que quitar eso de encima, ¿no? El hecho que tengan recorrido en sus países y que tengan recorrido y bagaje internacional, cualquier fútbol, y me lo decía una vez Nelson Bonilla, en cualquier fútbol que no sea en este, se aprende más que en este, un seleccionado nacional, y creo que tiene razón. Entonces, hagamos de cuenta y caso que, y partamos de la idea que el nivel lo tienen para primera división. Progresemos esa idea en que el promedio no supera los 26 años. 25, 26 años. Hay uno de 23 incluso. Sí. Dicho esto... Maradona, creo, por cierto. Bruno Santos, creo que es el de 23. El tema es, si tenés tres jugadores que tienen este bagaje y esta experiencia, los tres jóvenes para acá, y el proyecto no es a 6 meses, como era el del circuito pasado, te puede salir que se te resulte que se convierten en íconos, ¿no? Pero como ya bien decías tú, al final esto es una lotería. Es una lotería. Claro, pero es lo que pasó con Alianza. Alianza trajo jugadores extranjeros. Correcto. Y tenía esa incertidumbre, ¿van a funcionar o no van a funcionar? Versus Oliveira, que ya lo conocía, versus Peñaranda, que ya también había tenido un buen trabajo con Alianza. Se la jugó y ahí está el resultado de que por lo menos de esos jugadores hay unos que muy bien, funcionan. Leo los siguientes nombres: Kevin Melara, Dixon Rivas, Reinaldo Aparicio y Fabricio Alfaro. Son los fichajes nacionales presentados este día por Águila. ¿Qué vacío van a llenar estos jugadores? Kevin Melara es alguien que te puede funcionar ya sea como mediocampista o como lateral por derecha incluso. Hizo un muy buen trabajo el campeonato pasado. Lo tuvimos en el once ideal, ¿sí? Claro. Como lateral por derecha. Menos Jucuarán.
Eso confirma que como lateral por izquierda va a seguir estando Trejo, ¿no? Sí, jugarán. El caso de Reinaldo Aparicio es un defensa que incluso le dio victorias a Vencedor en el campeonato anterior. Y va Dixon, muy bien en el juego aéreo. Va muy bien por arriba. Así es. Dixon Rivas, aparte de que dio mucho de qué hablar al principio del torneo, se consolidó en Jocoro, es parte también de la llegada que tenía Jocoro, y Fabricio Alfaro, que ya tiene bastante conocimiento. Recordando las travesías de Rivas en Jocoro, lo de la camisa. Pierde el uniforme, no sale como titular, lo expulsan en el mismo partido. Pero tuvo la primera jornada en sueño. Sí, sí. Es un muy buen jugador. Y en el caso de Fabricio, creo que realmente por Mengíbar. Por Richard, creo que va a llegar ahí. Y es cierto, ojo, porque en el Vencedor hizo un gran trabajo la temporada pasada. Creo que tiene la experiencia, es uno de los jugadores que ha tenido un proceso de selecciones juveniles. No, y hasta llegar a una cantidad de equipos acá impresionante. Claro. Pero para mí hay un tema que creo que es lo que, y apegando un poco a lo que dice Hernán, lo que va a procurar Águila para ese torneo. Y no sé si ustedes tenían claro quién era el 5 titular de Águila el torneo pasado. No teníamos claro. Rugama no era el titular. No. Machihuila lo dejaron ir. ¿Quién era el 5? Mengíbar, discúlpenme. Hasta Berríos. Hasta Kevin. Kevin jugó. Mengíbar, discúlpenme, no es un 5 como tal. Es un volante con un poco más de llegada. Obviamente la llegada de Alfaro es para eso, claro, para tener un anclaje ahí fuerte. Ok, con la llegada de estos 3 extranjeros que asumimos hasta el momento que siguen siendo 3, sí. No sabemos si creer o no. Supongamos que son los. ¿Qué sucede con Acosta y con Vizcarra? Se van. Transferibles. Están colocados como transferibles. Ahora, lo de Acosta, por ahí alguien me contaba que lo ven cerca, si se logra. No estaba muy convencido todavía el jugador, pero 11 Deportivo. 11 Deportivo. Okay. Imagínate. 11 Deportivo. Interesante. Y de probabilidades también, hubo un acercamiento de parte de Águila con el Cacho Larín. Se le hizo una oferta, pero al parecer él no la acepta, no, como que no llegaron a lo que él estaba pidiendo. ¿Qué opinan ustedes sobre el trato hacia Acosta, tomando en cuenta lo que significó para obtener el último título? Es que no dejarlo. Tuvo un buen torneo ahorita. ¿Quién tuvo un buen torneo? Acosta. ¿Quién tuvo un buen torneo? Yo difiero. Nadie en Águila realmente. No, pero yo difiero con ese tema de Acosta del torneo anterior. Okay. Le anularon, por lo menos de los que yo alcancé a contar... ¿Tres goles? ¿No? De los que yo alcancé a contar, 3-4 goles. Claro. Anulados. De esos 3-4 goles, y no es que sea ilucho ni que vaya en contra del arbitraje, muchos no eran realmente anulables, eran totalmente legítimos. Tuvo una cantidad de postes de locura, sé que los postes no cuentan, pero digo, el volumen futbolístico ofensivo, el tipo lo siguió teniendo el torneo anterior. Y las ganas, la entrega, es uno de los jugadores que más lo dejaba de manifiesto en la cancha. Lo que pasa es que ahí no es tanto si te portas bien o mal con el jugador. Lo que pasa es que llega un nuevo técnico, claro. Y cada técnico tiene su idea. Borrón y cuenta nueva. Lo que me parece extraño es que es la apuesta a tener exclusivamente jugadores brasileños. Bueno, por algo será, ¿eh? Ok, tomando en cuenta los movimientos hechos por Ávila, entonces, ¿más relevantes los nombres que llegan o más relevantes los nombres que se van? Mira, porque ya conocíamos los nombres que se van, o sea, al menos... Valdemar Acosta, por ejemplo, es un peso fuerte en Águila. Vergés, son nombres que ya conoces, que ya sabes cómo funcionan, cómo trabajan. Te hace un poco más de peso eso porque los que vienen no los conoces, los nuevos. Pero ya acabamos de hablar de los fichajes nacionales. No, pero me refiero a los extranjeros. Okay. Me refiero a los extranjeros. Pero hablo yo en general. El macro, ¿no? El espectro macro, ¿no? Mira, de los fichajes importantes nacionales para mí es el de Alfaro. Ese es el de los que contrataron nacionales, es el top. Creo que es uno de los mejores fichajes. Ahora, yo creo, ¿sabes lo que pasa? Que todo esto también parte por una situación. Cuando teníamos al vicepresidente de Águila, al señor Alejandro González, él hablaba de que los refuerzos nacionales los estaban buscando dentro de los que militan en el extranjero. Entonces yo creo que ahí se crea un poco la expectativa, ¿no? Sí. De que podrá llegar a Alas, podrá ser este que está en la MLS, podrá ser este otro. Entonces se elevan un poco las expectativas, pero no quiere decir que estos jugadores... okay. No sean buenas alternativas. Es que no son malos jugadores, yo creo que nadie va a pensar eso en este momento, pero realmente son jugadores para pelear un título.
Hablo de las incorporaciones nacionales, porque las internacionales son incógnitas. A ver, lo que lleva Águila es para pelear un título, realmente. Y antes de contestar esa pregunta, porque previo a estos fichajes, Águila había ya confirmado las renovaciones de varios jugadores, entre ellos Andrés Quejada, los nacionales Marlon Trejo, Diego Coca, Wilson Rugama, Edwin Lazo y José Martín Mejía. Si tomamos en cuenta este grupo de renovaciones, si tomamos en cuenta los fichajes de los nacionales, si tomamos en cuenta estos extranjeros que vienen y asumamos que salen bien, ¿este Águila está tomando un paso hacia adelante o un paso hacia atrás en comparación del torneo pasado? Yo creo que a partir de confirmar su línea defensiva, hasta ese punto se mantiene igual. Los refuerzos que llegan, creo que llegan a sumar. No en la medida, como bien mencionaba Hernán, no en la medida que esperábamos por las expectativas que se crean, pero sí son pasos hacia adelante. Yo creo que este Águila puede tener mejor ejecución en ofensiva que el torneo anterior. Son 5 goles que sumaron en todo el torneo pasado, ¿eh? Sí. 5 goles en 11 partidos. Digamos que mejorar está es fácil. Que sí. Ahora, a mí lo que me llama la atención de sobremanera es cómo llegan esto, cómo la elección de estos jugadores, que insisto, creo que hicieron mérito la temporada pasada, pero tomando en cuenta que Hugo Coria no ha estado en el fútbol nacional, ¿quién los recomienda? ¿Quién le dice este te conviene? Ok, pero tomando en cuenta, tú conoces cómo funciona el director técnico nuevo de Águila, ¿no? Ya es un viejo conocido. ¿Sí? No vamos a tener nada nuevo en cómo va a plasmar un juego táctico en cancha, o claro. ¿Esperas algo diferente? No. Okay. Entonces, en base a lo que tú conoces y en base a los jugadores que ha fichado, que también los conoces, ¿qué tipo de equipo esperamos ver en cancha por parte del Águila? Un equipo con mucha dinámica, mucha marca, con bastante pressing, pero también cuando mucha movilidad cuando tengan el balón. Esos son los equipos de Hugo Coria, que a veces, eso mismo, porque él trata de provocarlo de una forma rápida, muy acelerada, a veces se ve un equipo un poco desordenado, pero es por la misma idea, ¿no?, de buscar ese juego rápido. Diego, ¿qué identidad esperas tú verle a este equipo que está construyendo? Yo no comparto, a ver, yo tengo que ser sincero, no sé cómo trabaja Hugo Coria de primera mano, como lo saben Hernán o Manuel, ¿no?, que han estado prácticamente ahí a la par. Entiendo que es un entrenador que sí gusta mucho, vi el Águila del arranque del siglo, ¿no?, ganando el título y todo, pero a ver, sinceramente... Al inicio del siglo, híjole, yo ya me siento viejo. Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente, Álvaro. Realmente, yo lo que veo con más claridad es el hecho de sí estar reforzando mucho más la línea defensiva. Yo no veo un equipo que, como no conozco a los extranjeros, no veo un equipo que su prioridad sea lo que menciona Hernán, esa dinámica, esa velocidad, ese vértigo. Veo por el contrario el acuerpamiento de que Andrés Quejada vuelva a sentirse bien rodeado de buenos acompañantes en la línea. Bueno, lo último que querés hacer es destrozar lo único bueno que tenías, toda la parte de atrás, ¿no? Y lo reforzás, es a lo que va Diego, reforzás el hecho de tener una buena defensa, la reforzás incluso con una línea adelante en la que tengas un recuperador, un 5 al menos, que te logre detener ese rompimiento de fila. Pero se me cubre ese aspecto. Digamos que quedo satisfecho con lo que veo. Reinaldo es un gran polivalente en la defensa, tenés a Marlon Trejo, está Quejada, Benji en el fondo. Hoy Kevin Melara también. Pero fíjate que ese justamente ese punto, uh-huh, el reforzar sobre todo el centro, te permite tener un poco más de libertades con los laterales, que se puedan ir arriba, y así encuentras un equipo que también tenga más profundidad. En una buena tarde pueden superar la cantidad de goles en todo un torneo. Sí te puedo decir que este equipo no va a dar una pelota por perdida. Su entrenador es un entrenador exigente, es un entrenador demandante. Intenta tener a tope el estado anímico de sus jugadores. Entonces, en ese sentido, es un entrenador que va a exigir que cada pelota dividida sea de Águila. Cada pelota dividida, no van a dar ninguna pelota por perdida, y eso creo que viene a sumarle a Águila. Ok, ya para terminar este segmento, retomo algo que mencionó Diego hace unos minutos. Tiene entonces, en base a lo que han visto, sin saber cómo salen los extranjeros, ¿tiene lo suficiente, tiene las herramientas Águila para desafiar el título? Te tengo que responder que no lo sé, Álvaro. Es que no te puedo decir ni sí ni no,
porque depende mucho también de las incógnitas. Lo que sí te puedo decir es que, a diferencia de las expectativas que se tenían, la realidad ha sido menor, y lo hemos dicho, pero eso también te quita un poco de presión y es más fácil sorprender. Para mí va a dar pasos hacia adelante, pero hasta ahí. Yo comparto. Da pasos adelante, pero hasta ahí. Lo que sucede es que acá tenés que tener un plazo de 6 meses para comprobarte. Ya sea como Waldemar y siendo campeón o dando la pelea como lo hizo Areco el torneo anterior. Y esa es la oportunidad que tienen esos 3 extranjeros de hacer ahorita, pero realmente no los conocemos. Hernán, y te pregunto a ti, ¿eh? ¿Qué tan optimista debe estar el seguidor de Águila en estos momentos, en base a lo visto ahora? Y en base a lo visto en los últimos torneos, creo que mucho. Muy optimista. Muy optimista en comparación a los torneos anteriores. Pero la parte de Alianza o de FAS, uno ve y dice... Ojo, por eso estoy diciendo, en comparación a lo que vieron los torneos anteriores. Claro. Yo no veo a un Águila peleando una final o llegando a una final. No veo un Águila. Pero sí creo que tienen más oportunidades de tener un equipo que guste más, que agrade más a la afición, que los últimos torneos. ¿Vale? Su competencia es el mismo. Y desconfianza. El mismo Águila del torneo anterior. Ese es su el peor enemigo y verdugo que tiene el Águila. Es mejorar lo que hizo el y no está tan complicado. Y lo puede hacer. Es que de repente, mira, de repente de uno de los 3 brasileños te sale un crack, ¿no? Sí. Te sale Maradona. Brian Hill que te meta goles a diestra y siniestra. O sea, no lo sabe. Bueno, de repente sale premiado uno de los tiquetes de lotería, ¿no? Claro, también. Hay que esperar a ver. Muy bien, vamos con Diana. Sí, Álvaro, bueno, ya empezábamos hablando de lo nacional, pero cuando regresemos vamos a hablar de las posibilidades que está manejando la UEFA de retomar la Champions a puerta cerrada. Eso y más, vamos a platicar. La polémica.